Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en una emisión especial que tenemos hoy para Miguel Ángel Porrúa con motivo de la Feria del Libro de Hidalgo. Y bueno, como siempre en este espacio, me acompaña mi compañero de todos los días, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tere, ¿cómo te va? Muy bien. Pues hoy tenemos un programa especial sobre un libro que acaba de editar nuestro querido amigo Miguel Ángel Porrúa y que se llama La Pícara Mexicana, Picardía Platicada con una Letra. Y justamente para hablar de este libro, que vamos a ver que es un libro divertido, interesante, que tiene que ver con asuntos de mujer, pues tenemos el gusto de recibir en nuestro espacio a Silvia García de Alba. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, Tere, muy contenta y muy agradecida con ustedes. Qué gente tan importante como son los dos me hagan esta entrevista. Muchas gracias. Al contrario, Silvia. Pues Silvia es una mujer que desde muy joven pues ha tenido muchas inquietudes. Lo mismo como cantante, como una mujer dedicada también al altruismo, a las labores asistenciales allá en Hidalgo, aunque ella nació en Jalisco y por lo tanto pues seguramente conoce muy bien a los machos de Jalisco. Y además ha tenido inquietudes literarias. El libro del que vamos a hablar hoy, que se llama La Pícara Mexicana y que está editado por Miguel Ángel Porrúa, pues lo pueden ustedes adquirir justamente con motivo de la Feria del Libro de Hidalgo, lo pueden ustedes adquirir en las librerías y especialmente en la librería de Miguel Ángel Porrúa. Y Jaime, pues si te parece, entremos al tema con la autora. Adelante. Sí, me parece bien. Pues hace rato, antes de entrar al aire, hablábamos de lo variado que puede ser una vida. Y bueno, pues la vida de Silvia García de Alba ha sido muy variada. Yo en cuanto supe que la íbamos a entrevistar, pues me fui a YouTube y oí un par de canciones de las hermanas de Alba, que era un dueto de cantantes de música, pues qué será, como folclórica típica mexicana que tenía Silvia con su hermana Yolanda. Y fue todo un descubrimiento, pues las canciones, en fin. Viene de una familia que le gustaban las artes, la música, así que no me extraña, pero también ha sido filántropo. Ella ha sido activista de las causas de mujeres, de las causas de salud, y la verdad es que pues dice que solo se cansa cuando no hace nada, así que seguramente cuando no hacía nada se puso a hacer este libro que es muy divertido. Pero muy divertido. Miren, es un libro que yo diría, como su nombre lo dice, pícaro. Así que, Silvia, ¿cómo se te ocurrió hacer este libro? Libro, pues, a la vez provocador, entretenido. Muy mal a los breve. Pobres hombres. ¿Qué fue lo que se te ocurrió y dijo, voy a hacer este libro? Mira, hicimos un viaje, mi mamá, mi hermana y yo. Mi mamá era escritora. Entonces dijo, a ver, vamos haciendo algo con una sola inicial. Y empezamos a hacer el de la P. Y por algún motivo se fue yendo por rumbos sospechosos y terminamos podando al pobre hombre de la P. En lo que más estiman y quieren los hombres. Entonces, poco a poco, su pequeño pajarito. Entonces, como yo he vivido pues en la política, conocí, viajé mucho al campo, estuve en la reforma agraria, en el Banco del Crédito Rural, viajé mucho al campo, entonces muchos modismos son de todo lo que aprendí. Entonces esos libros, esos cuentos los hice pensando en México, en que tenemos un español mexicano, porque no creo que un español entienda lo que yo digo, un español mexicano lleno de modismos, de palabras. Y pues ahí se portaban muy malos hombres con mis mujeres y había de tomar una medida drástica y les podo pequeño pajarito, pero de bonita manera. Y ¿sabes por qué lo hice? Porque estoy amparada por dos personajes, por Griselda Álvarez, la gran Griselda Álvarez, la primera gobernadora, que fue la que me hizo el libro, el prólogo, y con el gran pintor de mi tierra, el maestro Raúl Anguiano. Griselda me invita a una reunión
donde había políticos, escritores y todo. Y me dice, canta una canción. Digo, no hay quien me acompañe. Pues di un cuento. Y empecé a decir un cuento. Se levanta el maestro Anguiano y me dice, yo ilustro eso. Y por él, más bien, me puse a hacer los cuentos que me faltaban, porque me hablaba y me decía, paisana, ¿qué pasó con esos cuentos? ¡Ay, sí, maestro! Más bien, él fue el que me incitó para hacer estos cuentos, que están simpáticos. Aunque trato muy mal a los señores, pero yo creo que están simpáticos. Y además, a ver. Oye, Silvia, en el prólogo justamente de doña Griselda, a quien yo también tuve el gusto de conocer, abres el libro, el prólogo, con una frase muy provocadora. Dice, el mejor adorno de una mujer lo constituye el silencio. Y esta es una frase de Eurípides, un dramaturgo griego, pues del año 400 antes de Cristo. Tú no te quedaste muy callada, como decía Eurípides, ¿verdad? Tú fuiste... No, que voy a quedar. No me quedé nada callada. Tú sabes que Griselda, tan linda, me hizo ese prólogo, pues diciéndome que no me quedé callada, que hablé de los hombres y los traté muy mal. Pero son bellos, no, los quiero mucho. No, nomás en mis cuentos. Nomás en mis cuentos. Se portaban mal. Pues los que se portan mal con las mujeres de mis cuentos, pues hay que tomar una medida drástica. Oye, ¿y qué decían los hombres de tu familia cuando tenías estas actitudes y estos puntos de vista sobre la relación hombre-mujer? ¿Qué te decían? Pues mira, mi mamá le encantaba. Como ella era poeta y escritora y muy simpática, a ella le encantaban. Y me decía, ándale, hija, a ver, ya le compuse y me ayudaba. Ya le compuse al de la P, ya le compuse al de la T. Y así empezamos a hacer todo y poco a poco fueron creciendo los cuentos. Qué bueno, Jaime. Sí, yo reivindico mucho el lenguaje porque creo que el lenguaje es lo que somos finalmente, lo que queda de nosotros después de que nos hemos ido. Hay una frase de Griselda que saca, que de un refrán armenio, dice, solo una espada no se oxida jamás, la lengua de la mujer. De la mujer. Es una frase maravillosa, y la poesía que inicia tu libro, que es Lejana arquitectura sobre la vejez en la mujer, me voy a permitir nomás leer los dos. Vejez, llévate todo, dice, sí, ándale. Llévate mi lejana arquitectura, pero déjame entera mi alegría. Me pareció conmovedor, esperanzador. Pero también déjame decirte que a lo largo del libro me reencuentro con un lenguaje que había oído de niño, con mis abuelos, todo este lenguaje de palabras tan mexicanas. Como tú dices, esa mezcla... Modismos. Pues no son modismos, palabras como que heredamos de los indígenas y que las hemos metido al español y ya poco los usamos. Mi abuela decía, por ejemplo, que iba a hacer mole de totola, ¿sí? Y yo decía, pues, de guajolota. ¿Qué es totola? Pues guajolota, decía. Guajolota. En fin, sí, y como esa palabra, miles. O sea, una de las cosas que reivindicas mucho en el libro, aparte de que es un libro muy travieso, ¿sí? Ese rescate del lenguaje, ¿no? Por ejemplo... ¿Pero cómo lo aprendiste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo conocías tú desde antes o qué? Pues mira, mis papás eran los dos muy simpáticos. Mi mamá de Jalisco hablaba mucho de modismos. Y luego yo estuve en instituciones ligadas al campo, como el Banco del Crédito Rural, Banco, la Secretaría de Reforma Agraria. Entonces, como que viajé mucho a todo México, y fui pepenando los modismos, como tlanquecha, por ejemplo, eso es de Puebla. Tlanquecho, que es decir, que está molenque, que no tiene dientes, ¿no? Tlanquecha. Tlanquecho. Y esos modismos simpáticos que enriquecen nuestro español mexicano. Oye, Silvia, veo, sí, y además algo que no hemos dicho precisamente, es que cada uno de los cuentos tiene todo su texto, toda la estructura del cuento o del relato, con la misma letra. Miren, por ejemplo, aquí dice cuento con la A.
Entonces, sí, todas las palabras que integran el texto comienzan con A. ¿Te costó mucho trabajo hacer esto? Yo sé de algunos escritores que lo han hecho. Tú lo haces con mucha fortuna. ¿Cómo le hiciste, Silvia? Ay, pues pensando, me quedaba pensando, a ver otra cosa con la A. Y se me hizo fácil ir haciendo, ¿no? Me costó mucho trabajo. Y creo que quedaron más o menos bien los cuentos. Pero por algún motivo, pues me voy hacia los pobres hombres. Pero pues se portaban mal con las mujeres de mis cuentos. Se siguen que portando mal, se siguen portando mal. Ay, sí, eso es una tristeza muy grande. Y yo algún día quisiera que tú me invitaras a hablar de mi trabajo con esposas de los presidentes, para ver qué hacía cada una de ellas y por qué viajé tanto. Y es importante saber qué hacían, para ver si nuestra primera dama, señora, se anima a trabajar por la gente. Jaime. Sí, de todas las palabras pues que rescata Silvia, a mí la que más me gustó fue culimbiche. Y pienso usarla en el futuro. Culimbiche, dices, es un modismo jalisciense que significa asistir a fiestas donde no ha sido invitado. Pero también significa estar de culo pronto o culo encuerado, dices. Ya al llegar a esta parte del libro dije, no, pues esta señora no es seria. Sí, dije, pero por fortuna no es seria, es muy divertida. Pero déjame decirte que además de lo construido, de lo bien construido que están las historias, te voy a decir que retratas cuadros de hombres que uno puede encontrar todavía por ahí. O sea, ay, sí, diputado disque democrático en la D, pues tenemos una gran variedad de diputados disque democráticos y abusones, ¿no? Sí, y claro. Vas viendo todos los personajes, pues parecen cuadros de la realidad, ¿no, Silvia? Si son cuadros de la realidad, sí es cierto. Culimbichi, ¿te gustó? Me gustó mucho. Bueno, está llena de muchas palabras. De muchas. Realmente que se rescatan. Yo también recuerdo palabras pues, que mi mamá me decía o que escuchaba yo en boca de mi abuelita. Pero ¿cómo llegaste a hacer, digamos, ese diccionario o ese acopio de tantas palabras tan bonitas y que desgraciadamente se han ido perdiendo, Silvia? Pues mira, te digo, con mis viajes en las comunidades, con mi madre que era pues de Jalisco y ella hablaba muchas cosas, nos decía, eras muy cuachalota, que si quieras, fodonga, eres una fodonga, y mira, ya se te cayó el diente, ya estás tranquecha. Entonces, cosas de esas se me fueron pegando y por eso empecé a ponerlas en mis cuentos, que yo creo que lo que tienen, más bien, son modismos que solo entenderían los mexicanos. Un español no creo que entienda lo que yo digo en mis cuentos, porque son puras cosas mexicanas. Amo a México, Tere, profundamente, y trabajo por México, y vivo por México. Ahorita tengo un programa que se llama Mexiquense TV, que se llama Los Colores de mi Tierra, a esas alturas de mi vida, pero ahí me da la oportunidad de mostrar mis trajes. Tengo una colección como de unos 300 trajes preciosísimos de México. Ojalá un día quisieran ir ustedes a mi casa para que los vieran. Tengo cochinas poblanas antiguas preciosísimas, chinas poblanas. Tengo de todo tengo. Pero, y ese programa, oye, mira, que me... Tú donaste unos trajes a un museo, ¿no? De Hidalgo. Sí, aquí en Huichapan, porque aquí estoy cerquita de Huichapan, aquí estoy en un rancho. Sí, a Huichapan doné unos para hacer un pequeño museo ahí en la Casa de Cultura. Es más, lo voy a enriquecer. Ahorita voy a pasar a ver qué les falta para obsequiar, porque tengo repetidas de toda la República. Y ese es mi gran tesoro que tengo, que un día será pues para México. He rescatado muchos, como ves ahorita traigo, mira, un traje
de una blusa de Tenango de Doria, Hidalgo. Entonces, me encanta lo mexicano. Tengo colección de rebozos, de alhajas mexicanas y de trajes mexicanos. Ojalá un día hiciéramos un programa con que vayan a mi casa y vean todos los trajes que tengo, para que vean la riqueza tan grande de este México, lindo y querido. Claro que sí, Silvia. Oye, Silvia, tu libro ahora, pues con la pandemia, ¿verdad?, se va a presentar a través de redes sociales, de streaming, o cómo vas, o ya presentaste tu libro. No, yo ya tenía todo listo en la Asociación Nacional de Charros. Pensaba ponerme un traje muy bonito de China Poblana e invitar a mis periodistas amigos, a ustedes, a mis gentes, en fin. Pero vino la pandemia y tuve que suspender. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de presentarlo, como ya era para el 20 de abril. Y mira cómo estamos ahorita con la pandemia esta. Entonces no lo he podido presentar. Pero sí tengo ganas de presentarlo, porque tengo amigos periodistas y escritores que podían hacer pues algún comentario. Tan linda como tú, que tienes una vida tan importante con Jaime, muchas gracias. Oye, Silvia, los dibujos de Raúl Anguiano, que forman parte también del libro, las obras de Raúl Anguiano, no solo dibujos, ¿cómo conociste a Raúl Anguiano? Pues mira, me invitó Griselda Álvarez, te digo, a una reunión donde había políticos, escritores, pintores. Entonces me dijo, canta una canción. Le digo, pero no hay quien me acompañe. Pues entonces di un cuento. Entonces dije el de la T. Y se levantó el maestro Anguiano y me dijo, yo ilustro eso. Y por él hice casi el libro, porque me hablaba y me decía, pues, paisana, ¿qué pasó? Ay, maestro, ya te estoy terminando la P, ya estoy terminando la C, ahí se los llevo. Y yo iba a su casa y me iba dando los dibujos, que son maravillosos, ¿verdad, Tere? Así es, Jaime. Sí, son maravillosos los dibujos de Anguiano. Y además, ¿verdad?, de que son maravillosos los dibujos de Anguiano, pero además de que son maravillosos, son también traviesos y pícaros, ¿eh? O sea, son pues muy le gustó lo que yo le dije, dijo, yo ilustro eso. Y se puso los a dibujos. Hacer todo eso. Tal vez que alguno que otro quedó todavía, pero están muy bonitos sus dibujos, ¿verdad? Sí, están muy, sí. ¿Cómo diríamos? Son eróticos. Provocativos. Sí, es que algunas páginas, digo, yo no domino los temas literarios, ni mucho menos, pero yo siento que en tu libro, Silvia, y Jaime, me gustaría tu opinión, porque tú sí te acercas mucho más que yo a esos temas, yo siento que los cuentos de Silvia García de Alba, pues son eróticos, tienen el sentido de humor de la picardía mexicana, justamente, pero con un toque muy femenino. ¿Cómo ves esto, Jaime? Sí, hay un toque muy femenino, pero es interesante porque son varios tipos de mujeres. Está la mujer que es de alguna manera pues inocente, la mujer que es pues ya medio pues qué será, con experiencia. Entonces hay muchos tipos de mujeres y que se enlazan con los hombres. Por eso decía yo, son cuadros de la realidad, no solamente se le ocurrió hacerlo por la letra, sino de cuadros por la realidad. Y yo quisiera decir que pues, después de la T todavía nos debes algunas letras, Silvia. O sea, ¿nos las quedas a deber o qué onda? Porque pues el alfabeto no se acaba con la T. Toribio Torres Toir, dices, ¿qué tal? Taur, turco, toluqueño, trinquetero, tracalero, traficante, tramposo, tranza. Tenía tratos turbulentos, truculentos, torcuata. Tamalera, tranquila, taimada, taruga, tilichenta, tosiquienta, tilica, tullida, tarada, tartamuda. Y torcuata tenía típico tendajón. Trabajaba tupido todo tiempo. Toribio tenía tremendas talegas. Pues sí, tenía talegas. Por ahí va el cuento, ya no quiero quitarles tiempo. No, pero a lo mejor nos tienes que hacer uno con U, nos tienes que hacer uno con W, ¿sería posible? No creo. No creo, esa letra está difícil. Y la X también es difícil. ¿La qué?
La X también es muy difícil. Es difícil. ¿Qué hago con la X? Pero la Z, ¿qué tal? La Z, quién sabe, a lo mejor la sí Z, la puedes hacer. La Z, quién sabe. Me voy a poner a hacer la de la Z y se los mando. ¿Eh? Claro. Oye, que sí. Pues de veras te felicitamos por tu libro, La Pícara Mexicana. De verdad que es un libro delicioso, es breve, desgraciadamente, pero se la van a pasar muy bien leyéndolo. Y para todas las mujeres que estamos en contra, pues de estos temas de violencia contra la mujer, de discriminación, es una manera muy interesante y muy inteligente de mostrar arquetipos masculinos y femeninos en un cuento, además con la dificultad de estar relatado todo con la misma letra al empezar. Entonces, te felicitamos mucho, Silvia. Yo creo que vas a tener mucho éxito. Además, es una edición muy bonita y muy, muy cuidada, bonita, de Miguel Ángel Porrúa, como siempre. Y te mandamos un gran abrazo, Silvia. Gracias, Tere. Gracias al señor Porrúa, de veras, con todo mi cariño. Y a ustedes, tan lindos. Muchas gracias. Fue un placer, Silvia. Fue un placer. Gracias, Jaime. Muchas gracias. A ustedes. Les mando un beso. Y gracias por esta entrevista tan preciosa, tan inesperada y además que no merezco. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Silvia. Te mandamos muchos besos y de veras, qué gusto platicar con una mujer tan empeñosa, tan trabajadora y además con ese sentido del humor tan pícaro que nos gusta tanto a los mexicanos. Un abrazo, Silvia García. Un abrazo, Tere. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Tere. Jaime, muchas gracias a los dos. Hasta luego. Jaime Guerrero. Un beso. Aquí seguimos. Y mi cariño, Jaime. Gracias. Bye. Gracias a los dos.